Hola, soy Daniela Delgado y voy a hacer el 11 inicial, pero de terror. Primero pondría de portero a Slenderman, porque está larguchón y tiene aquí como unas cosas, entonces pues va a tapar todos los goles. De defensas centrales pondría a la monja y a Annabelle, porque se llevan bien, se me figura que son como comadres, pues van a tener mucha comunicación ahí. Entonces no nos van a meter gol. De laterales pondría a Chupacabras y a Katia, porque el Chupacabras pues es una cabra, entonces corre muy rápido, y Katia corre como una cabra porque es muy rápido, entonces irían y vendrían. Entonces también estaría muy bien. De contenciones pondría a Cintita Peraza y a Chucky, porque son chiquitos y son letales, entonces pues van a mandar muchos centros y van a matar a los de ahí del centro del equipo rival. De carrileros pondría a La Llorona y a la Niña del Aro, porque se parecen y se aparecen en todos lados y van a ir y van a venir y luego van a llorar y van a asustar al equipo rival. Y luego, pues muchas compañeras pues también se parecen. De delanteros pondría al Pony Ruiz y al Payaso Eso, porque con los centros que mandaba el Pony Ruiz y la cabezota del Payaso Eso, pues todos van a hacer goles. De árbitro pondría a la muñeca del Juego del Calamar, porque ella ve todo y pues ahí no necesitaríamos VAR y nadie haría nada malo porque pues lo matan. Entonces, pues, no. Y de DT va el profe Campos, porque es enojado, pues da mucho miedo. Pues, la cara pues no le ayuda, entonces ya. Ese sería mi 11 ideal. Si quieres ver más contenido como este, síguenos en nuestro canal de YouTube.